Hola amigos, bienvenidos al canal. En este video comenzaremos con estructuras selectivas simples. Si quieren ver todos los anteriores videos y los que faltan de la explicación de estos programas estructurados, se los dejo aquí en un link que los llevará a la lista de reproducción de todos estos videos. Recordando de los videos pasados, la estructura selectiva simple está compuesta en el lenguaje C por el if, o su equivalente en español, sí, y en el lenguaje de programación Pascal tenemos if then, que en español sería si entonces, y ambos son exactamente lo mismo, solo que los lenguajes de programación han evolucionado para hacerlos más sencillos y eficaces. Esta estructura selectiva simple ejecuta una determinada acción cuando se cumple una determinada condición, donde si la condición es verdadera, se ejecuta la acción o acciones estipuladas. Pero por el contrario, si la condición es falsa, no se hace nada de estas acciones o acciones estipuladas y continúa con el flujo. Es decir, en esta estructura selectiva simple, si no se cumple cierta condición estipulada, se pasa por alto las condiciones y en ambos casos se continúa con la secuencia normal del flujo después de esto. A continuación observaremos la representación gráfica de la estructura selectiva simple, tanto en el diagrama de flujo tradicional y en el diagrama de flujo de Nassy-Schneiderman. Y aquí tenemos el esquema del diagrama de flujo de parte de un programa, donde aquí entramos a este rombo de decisión, donde dentro tenemos la condición y si esta condición se cumple, es decir, es sí verdadero, entonces nos vamos por esta ramificación a realizar determinada acción o un grupo de acciones y después continuamos con el flujo de nuestro programa. Pero por otro lado, si entramos por nuestro flujo y nuestra condición no se cumple, es decir, tenemos un no que es un falso, entonces nos vamos por este camino y realizamos nada, es decir, no se realiza esta acción y se continúa con el flujo normal de la resolución de nuestro problema. Y así es como se vería una estructura selectiva simple en un diagrama de flujo. Ahora veámoslo en el diagrama de Chapin o diagrama NS. Recordando que el diagrama NS es un diagrama de caja donde se expresa por cajas contiguas cómo es que funciona cierta estructura de un programa. En esta parte superior tenemos la condición, en donde si es verdadero, se realiza esta acción o grupo de acciones. Pero por el contrario, si la condición es falsa, tenemos esta flecha que sugiere que continuemos con el flujo normal a través de esta ramificación sin realizar esta acción o acciones estipuladas. Y así es como se comporta una estructura selectiva simple. Y con estos diagramas queda mucho más claro la función de if o también llamado if then. En el siguiente video veremos la representación en pseudocódigo de las estructuras selectivas simples para después ya pasar a nuestro primer ejemplo de un problema en la cual nos sea muy útil esta estructura selectiva simple. Así que continúen viendo la lista de reproducción y por lo mientras, si les gustó este video, háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos videos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente video. Bye. Thank you.